Bueno, eh, muy buenas noches. Eh, para nosotros es un verdadero placer eh, tener este encuentro con, con ustedes. Valoramos enormemente el tiempo que disponen para, para escucharnos, eh, para escuchar la oferta que traemos nosotros de, sobre el mango o mejor con bueno, una fruta que se conoce como el mango, pero cuyo nombre científico eh, en realidad es la mangifera índica. O melocotón de los trópicos, que es una especie arbórea frutal perteneciente a la familia Anacardiaceae. Es lo que conocemos como el mango eh, popularmente. Bueno, cabe decir que eh, en Colombia gozamos de varios pisos térmicos que nos facilitan la producción de, de esta fruta. El mango es una fruta tropical, se cultiva en varias regiones de Colombia en realidad. Eh, algunas de las regiones donde se cultiva el mango en Colombia. Está la costa atlántica, el Valle, Magdalena, Cauca, Guajira, Tolima, eh, en los llanos orientales, Córdoba, Antioquia. Eh, tenemos eh, varios departamentos de Colombia donde esta fruta eh, se da sin ningún inconveniente. Colombia eh, es un país que produce, a 2020 estaba produciendo cerca de 279.886 toneladas según datos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo eh, exporta esta fruta a más de 10 países, digamos que con un ingreso de más de 2 millones de dólares anuales. Bien, eh, digamos que una de las de las características, las características que tiene el mango, primero, bueno, su forma oblonga, eh, es una fruta que incluye colores desde el verde el amarillo el rojo el naranja es una fruta como lo dijimos anteriormente originaria de la India su peso varía entre los 50 gramos a los 2 kilogramos hay mangos que son realmente eh, muy pesados dependiendo de la especie eh, es un sabor que va desde el dulce al agrio es una fruta que cuenta con una carnosidad comestible es bajo en fibra y aporta más o menos 50 a 59 kilocalorías tiene un hueso central protector de la semilla y consta de una textura suave y fibrosa. Algunos de los beneficios eh, que, que tiene esta fruta y que aporta a quien lo consume es que tiene un alto nivel eh, nutricional. El mango es rico en vitamina C, vitamina A, vitamina E, eh, magnesio, potasio. Ayuda a estimular el sistema inmunológico y promueve una piel sana, aporta ese brillo. Eh, en realidad es una fruta que tiene muchas bondades eh, en cuanto a, 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 su, a su parte nutricional. El precio del mango, eh, digamos que la producción, producir una tonelada, una, una, una tonelada de mango eh, equivale más o menos a 1.120.000 pesos en Colombia y el mango lo encontramos en el mercado cerca en un valor aproximado de los 1.400 pesos. Eh, en cuanto al diseño que nosotros esperamos manejar para, para, para enviar el producto a Canadá, que es nuestro mercado objetivo, hemos eh, planteado enviarlo en bandeja de 12 unidades, que es como lo más atractivo actualmente en el mercado y, y lo revelan según encuestas. Eh, bueno, muchas gracias.